dicen que soy aburrido. Aburrido. ¿Será que no manejo Ferrari? ¿Será para quienes se divierten mientras hay pobreza? ¿Será para quienes se divierten mientras hay desocupación? ¿Para quienes se divierten con la impunidad? Aburrido. ¿Es divertida la desigualdad de la justicia? ¿Es divertido que nos asalten y nos maten en las calles? ¿Es divertida la falta de educación? Yo voy a terminar con esta fiesta para unos pocos. Más de lo que puedas dar. Me llamo Miguel Paulino Moreno. Dentro de poco voy a cumplir 100 años. Algunos dicen que soy el hombre más grande del padrón electoral. Siento que puedo ser el abuelo de todos los argentinos. Siempre soñé que podía hablar con mis nietos todas estas cosas que yo viví. Me enamoré de todas las mujeres del mundo, pero amé a una sola. Me costó aprender que lo que piensan los otros es tan valioso como lo que pienso yo. Pero sobre todo entendí que poder elegir es lo más maravilloso que te puede pasar. Voté por primera vez en el año 1931. Soy de la época en que los ciudadanos nos vestíamos igual que los presidentes para ir a votar. De ahí en más, con el mismo traje, fui siempre a votar. Voté para apoyar, voté para patalear, voté para que arreglen el bache de la esquina y para cambiar al mundo. Voté para que mi mujer pueda venir a votar conmigo.
Voté para honrar a todos los que murieron para que yo vote. En un rato vas a saber quién es el próximo presidente elegido por el pueblo. ¿Sabés lo bien que suena esto para alguien que ha vivido lo que he vivido yo? Más allá de las encuestas, de las bocas de urna, a quién votaste o a quién no votaste, hoy ya ganaste. Sería hermoso que cuando vos tengas 100 años puedas seguir yendo a votar. Siento que ustedes pueden hacer lo que no hicimos nosotros, entenderse. Bendito sea el mundial con que soñamos. Bendito cada nombre que ha sido designado. Benditos los pibes que siempre sacamos. El peso de la historia, el respeto ganado. Malditos sean los recuerdos dolorosos. Maldita la impotencia y la injusticia que vivimos. El volvernos a casa cada uno por su lado. La final es sin jugar, el quedar en el camino. Bendita la anestesia general a los dolores. Las tristezas que curamos con abrazos, las gargantas que se rompen por los goles, el sentirnos los mejores por un rato. Malditos los sorteos y los grupos de la muerte, los controles sin azar que signaron nuestra suerte. Malditos los mezquinos que juegan sin poesía, los que pegan, los que envidian, los que rompen y lastiman. Bendito sea el orgullo con que entramos a la cancha. El potrero y la pelota no se manchan. La TV que repite la gambeta. Inflar las redes de los otros, inflar el pecho de los nuestros, merecer la camiseta. Los turistas, los cronistas, los sponsors, los amigos, el himno y las mujeres siguiendo los partidos. Benditas las cábalas que dan resultado, las risas y el llanto que guardaremos tanto. Y bendito ese momento que nos regala el fútbol, de poder cambiar nuestro destino y sentir otra vez
y frente al mundo. Lo glorioso, lo groso de ser argentino. Quilmes, del lado del corazón. El presidente le da el pase al general Bendini. Saca primero el del expresidente de facto, Rafael Videla. Allí se lo lleva. Hoy, lo que se le niega a la Argentina no son ya fondos o nuevos préstamos, que no hemos solicitado y obviamente ni pensamos hacerlo. Artículo séptimo. A los efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente, declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51%... del patrimonio de YPF Sociedad Anónima. Repetimos entonces. Teníamos en las Malvinas. ¿Cómo puede pretenderse? ¿Cómo puede pretenderse a 14.000 kilómetros de distancia
que ese territorio integra el territorio británico o es parte del territorio británico. Claro, aquí, aunque desde el lugar en que estén, están presenciando lo que tal vez simbolice con mayor precisión que en otras ocasiones la defensa irrestricta de los derechos de la Argentina y del respeto a su soberanía y dignidad nacional. Yo quiero hacer un homenaje en la figura de Estela a todos aquellos que durante más de 30 años no reclamaban venganza, sino simplemente justicia y aplicación de la ley. Nadie puede recuperarse de la pérdida de un hijo. De hecho, estoy segura que Estela hubiera preferido seguir siendo esa directora de escuela, la ciudad de La Plata, y estar junto a Laura y el resto de sus hijos y su nieto Guido, como una abuela más, como millones de abuelas. Por eso también quiero agradecerte, Estela, estos años de coraje. Sé lo que muchas veces sufrís sola, porque todavía no has podido recuperar a Guido. 35 años pidiendo justicia, las abuelas, las madres, y recién después de 35 años está llegando la justicia.
quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. El 25 de febrero de 1950. Ese es el año de San Martín. Vengo a proponerles un sueño. Que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Porque es difícil. ¿Dónde están nuestros nietos? Porque muchos especulan. América del Sur nació unida y por muchas cosas de la historia, hoy nos hemos dividido, nos fueron dividiendo. Pero seguimos luchando como podemos, soportando los aprietes que nos pueden hacer, pero no nos van a quebrar, compañeros y compañeras. Y una Argentina con todos y para todos va a ser nuestra guía. Fueron muchas ilusiones, sueños. Creímos en serio. Que se podía construir una patria diferente. Que se podía construir una patria diferente. Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios, por la patria y sobre los santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidenta de la Nación y observar y hacer observar en lo que de mí dependa la Constitución de la Nación Argentina,
Si así no lo hiciere, que Dios, la patria y él me lo demanden.